pero les tengo una gran noticia, compañeros. Relájense, pueden respirar, pueden ¿qué? Ser felices. Ay, porque nos están dando chance de hacer nuestro trabajo. Ay, qué bueno. De verdad, descansó mi alma. Ya voy a poder dormir. Pensé que era la luna, pero no. Era el nervio de si podía volver a hablar de Lidia Brito o no. ¿Qué creen? ¿Qué? Nos da permiso. Ay, qué bella. Linda hermosa. Tras la demanda penal y civil que interpuso Lidia Brito a una revista de espectáculos, la cubana aclaró a los medios televisivos si realmente ya no se podrá mencionar su nombre en programas de espectáculos. Me tienen que, obviamente, como es un evento así, y es un evento a donde yo estoy viniendo por propia voluntad y sé que ustedes van a estar aquí, lógicamente estoy dando las entrevistas. Y es, o sea, hay permiso de ambas partes. Cuando me toman fotografías sin mi permiso, sin mi autorización, no se presentan, están escondidos y toman las fotos, ahí sí hay un problema. Pero eso ya, precisamente como tú dices, ahí está el abogado, ahí lo está checando. Hoy fue también ahí a checar y a dar más papeles. Y pronto se va a ver y se va a decir. Por ahí me dijeron que Gabriel Soto ya ganó la demanda. Entonces, ahí vamos. La actriz comentó que también podrán tomarle fotografías en la calle siempre y cuando el profesional de la lente se identifique. Tienen que tener cuidado porque obviamente tienen que presentarse. Tienen que llegar, hola Livia, ¿cómo estás? Hola fulanito de tal, ¿cómo estás? Me presento, yo soy de la revista tal, ¿puedo tomarte fotos? Sí o no, y ya se les dice si sí o no. Pero no nos pueden tomar fotos y esperar que nosotros les compremos las fotos porque pues es algo que es privado, o sea, es mi persona, mi nombre y está todo legalizado y todo tiene... Chicos, muchísimas gracias. Antes de irse, Lidia Brito contó que se lanza como empresaria junto a su novio Mariano, quien fue cómplice en la agresión a un paparazzi. Mira, pues tengo varios proyectos, ahí ya estoy de empresaria y pronto voy a empezar una empresa también de cosméticos, de trajes de baño para que lo estén esperando. Ya estamos en la producción con mi socio, con Mariano, que son productos deportivos. Lidia Brito acudió a la entrega de premios Elliot Awards, donde comentó que seguirá los pasos de varias estrellas de internet con contenido original en las redes sociales. Ah, mi canal de YouTube también para que me sigan. Y mi TikTok y todas mis redes sociales, que este es un evento mucho de redes sociales. Ahí me ando poniendo mi arete, ¿eh? Ustedes disculpen. Todos los días sale el sol. Floyo Machuca. Ay, perdón, me voy a reír en 3, 2, 1. ¿Ah? Ahora resulta que un paparazzi tiene que llegar a presentarse. Oye, da una tarjeta. ¿Me das permiso? Por eso se llama paparazzi. En un lugar público, por supuesto, si el paparazzi se mete a tu casa, Ahí sí está en contra de la ley. Pero si tú estás en la calle, si tú estás en la playa, él está haciendo su trabajo. Y ahora, espero que con todos esos negocios que vas a emprender, le pagues al fotógrafo lo que le debes, le pagues a Ernesto Cepeda lo que le debes, porque está muy buena para reclamar y para decir y es que y enseñar cómo se debe hacer el trabajo, pero no para pagar. No, ya, además ya como que se ufanan, ¿no? No, Gabriel Soto ya ganó, ahí vamos. ¿Qué quieren ganar? ¿Qué batalla quieren ganar? ¿Que no se hable de ellos? Esa es la batalla. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Lidia está confundiendo las cosas y el daño que está haciendo a la imagen pública de ella es irreparable lo que está haciendo. Porque de entrada está en contra de todos los medios de comunicación. Es lo que te digo. Después pretende lucrar. Gustavo Herrera es un experto en esto, pero creo que sí, mi tocayo Gustavo Herrera está exagerando la cosa porque está rayando en la libertad, dándole en la torre a la libertad de expresión por la cual hemos venido luchando tantos años, tanta gente en este país. Claro, o sea, como decíamos ayer, o sea, todos podemos opinar en un marco de respeto, con conocimiento de causa. Y que no confunda el tema de Gabriel Soto, ¿por qué? Porque... sí, estaban las fotos de Gabriel Soto, pero se hizo toda una historia alrededor de esas fotos, que sí estaba con Marjorie de Sousa, que sí era el papá del hijo de Marjorie de Sousa. O sea, hubo muchas mentiras alrededor de esa imagen. Sí. Lo que en tu caso, Lidia, no ocurrió. Las imágenes que te tomaron en la playa, que desencadenó que le robaran el equipo a Ernesto Cepeda, que lo golpearan,
no fue mentira. Entonces, todo lo que se ha dicho y el que el público no esté a tu favor es porque las imágenes están y porque tú intentaste mentir al principio y porque tú intentaste decir que el paparazzo estaba diciendo mentiras. Entonces, por eso el público está enojado también. No le gusta que les vean la cara. Ahora, si el medio fuéramos solidarios, pues afortunadamente no lo somos, no se simplemente puede. La dejaríamos de hablar de esta señora. Pues no, porque aparte la premian con un protagónico, entonces no hay manera. Oye, sí, se va por la libre. Pero fíjate que me estaba enterando que la protagonista más importante al aire hoy por hoy es Angelique Boyer. No vayan a pensar que es Livia Brito, ¿eh? No, porque Angelique sí no. La quiere mucha gente. Es... Y siempre se conduce opiniones. Con respeto. Incluso además, cuando le preguntas algo que no quiere o que es un tema que no quiere abordar, te contesta con educación. Ve a Araceli Arámbula cómo responde. Se llama inteligencia. Mm. Se llama excepto colmillo. Cuando quieren grabar a sus hijos. Sí. Pues, pero ahí sí tiene razón. No, totalmente. Totalmente. Y lo dijimos desde el estaba principio. Viendo yo las fotos de tu bebita. Dicho sepa, está preciosa. Y imagínate que de repente alguien te abra la puerta del carro. No, por supuesto. O sea, te pones, pero como tigresa. Por supuesto, por eso como cuando la tigresa decían, del oriente. Claro, cuando decían, es que Araceli parecía loca, híjole, yo me hubiera bajado del coche. Que si lo hubiera hecho Araceli hubiera sido 3 veces peor de lo que pasó. Pero yo sí me bajo del coche. O sea, con los hijos no.